Buenas tardes, gente. Mi nombre es Pedro Bigote Acuña. Algunos me conocen, otros no. Bueno, yo hace 7 años que estoy haciendo este evento acá en la zona de Villa de Lina, que gracias a la Municipalidad de San Isidro que me permite, y a Cultura de San Isidro, yo simplemente organizo. Bueno, te digo que cada vez mejor, más lindo, se pone muy bonito, mucha gente. Siempre se realiza el primer domingo de cada mes. En caso de lluvia, se suspende para el próximo domingo. Así que simplemente quería hacer esta invitación para toda la gente que vea este video. Bueno, los saludo muy atentamente y quien les habla, Bigote Pedro Acuña. La Plaza Villa de Lina organiza, ¿te acordás? Perdido Acuña. Ahí estamos. Y toda la música de Walter Marín en este momento, DJ. Ahí estamos. No se vuelven los regalos. Acá estamos en Plaza Villa de Lina compartiendo el rock and roll con toda la gente, con toda la familia. Y bueno, este es un grupo que es una familia y se creó hace ya 4 años. Sí. Y va creciendo, va en ascenso. Bueno, también hacemos eventos para toda la familia en Puerto Madero. Y bailamos con todo el mundo. Así es, sepas o no sepas bailar, bailamos. No tenemos escuela, pero no sí bailamos. Así es. Bueno, somos un grupo que realmente no tenemos un lugar físico, nada, pero tenemos una onda entre todos que podemos levantarnos a todos. Nos levantamos a todos, ¿sí? Acá tenemos nuestro administrador, Oscar Siciliano, nuestra administradora Norma, me presento, Enzo Gardillo soy yo el administrador, y nuestra presidenta del grupo, Sal Ro, la creadora de nuestro grupo, ¿sí? Después tenemos todo el grupo, que es Patricia, el gringo, bueno, Rubencito, tenemos a Diego, lástima que no se trajo la remera, pero no importa. Pero bueno, la idea nuestra es de levantar lo que es el rock and roll en todos los lugares, como ser este o Costanera Sur, que lo hacemos los segundos domingos de cada mes. Están todos invitados, grande, chico, mediano, lo que sea. Nosotros los queremos a todos bailando. Así somos nosotros. Y lo más lindo de todo esto, lo que hacemos es tratar de que el rock and roll siga latente y que lo bailen chicos y grandes. No hay edad para bailar rock and roll. Y esto tiene que seguir, seguir y seguir por siglos y siglos. Somos una parte, somos todo. Gracias.